Bueno, esta es la unidad 2 de la matriz de lenguajes y autómatas y el equipo está conformado por Carlos Javier y José Lorenzo Hernández. Y el contenido de esta presentación nos dice que están los temas 2.1, definición formal de una entidad de una expresión regular, 2.2, operaciones, y 2.3, aplicaciones en problemas reales. Bueno, para empezar nos dice que definición formal de una entidad de relación es como el equivalente algebraico para un autómata y se utiliza para describir patrones en textos que son sencillos pero muy útiles. Y también nos dice que pueden definir exactamente los mismos lenguajes que los autómatas, pueden describir lenguajes regulares y ofrecen algo más para los autómatas de manera declarativa de expresar las cadenas que queremos aceptar. Y aquí está, dice, dado un alfabeto, una expresión regular sobre expresión regular se define de forma recursiva. Aquí sería el ejemplo: expresiones regulares primitivas, y aquí está, pertenecen a de A, tal que A, al mismo alfabeto. Y nos dicen que no existen otras reglas para la construcción de expresiones regulares. Y bueno, ya está el 2.2, que es operaciones. La primera nos dice que es unión o alternativa. Nos dice, considera dos lenguajes diferentes definidos sobre el mismo alfabeto. Y se denomina unión de ambos lenguajes al lenguaje formado por las palabras de ambos lenguajes. No sé, bueno, si no lo hemos entendido. O sea que aquí están las palabras de ambos lenguajes que pertenecen al mismo alfabeto. La concatenación nos dice que considera dos lenguajes sobre el mismo alfabeto. Bueno, básicamente lo que estábamos viendo anteriormente, y dice que concatenación o producto de estos lenguajes es el lenguaje L1, L2 igual a XY sobre X, que pertenece a L1 y X pertenece a L2. Nos dice que las palabras de este lenguaje estarán formadas al concatenar cada una palabra del primero de los lenguajes con otra del segundo. Sería como unir diferentes palabras de cada uno de los lenguajes. Y aquí está su representación. Potencia de un lenguaje. Se define la potencia y décima de un lenguaje a la operación de concatenarlo consigo mismo y veces. Sería como que, pues, lo que... hacer palabras sobre el mismo lenguaje, pues es como que infinito. Clausura positiva de un lenguaje. Se define la clausura positiva de un lenguaje L más U, que es igual a universo de LI y es igual a 1. Me dice, el lenguaje obtenido uniendo el lenguaje con todas sus potencias posibles, excepto L0. Si L no contiene la palabra vacía, la clausura positiva tampoco. Tenemos lo que es cierre o cláusula de un lenguaje. Bueno, este se define como el cierre o la cláusula del lenguaje L, como aquí mismo lo denota, que es L al asterisco, que este va a ser infinito y que va a ser igual a U, L a la I, que I va a ser igual a 0. Bueno, este nos dice que es un lenguaje obtenido uniendo el lenguaje con todas sus potencias posibles, incluso L a la 0. Todas las cláusulas contienen la palabra vacía. Existen tres operaciones básicas que se pueden realizar sobre lo que es las expresiones regulares. Tenemos lo que también es la selección de alternativas. Este prácticamente dice que se indica con el operador lo que es la barra, y nos dice que si R y S son expresiones regulares, entonces R y S es una expresión regular que define a cualquier cadena que recuerde con una R o una S. También se dice que R y S es una unión de los lenguajes R y S, y los podemos definir por L entre paréntesis
R sobre la, lo que es la barra y S, que va a ser igual a L, LR y lo que es LS. Esta operación se puede extender a más de dos expresiones regulares. Tenemos otra que es concatenación. Se indica con una yuxtaposición de las expresiones regulares. Y esta prácticamente dice que si es R y S son expresiones regulares, entonces R y S es una expresión regular que define cualquier cadena que concuerde con las concatenaciones de R y S. Esta operación la podemos definir LRS, que es igual a LR y lo que es por LS. Esta operación se puede extender a más de dos expresiones regulares. También tenemos la opción repetición o cerradura. También se conoce con el nombre de cerradura de Klein. Se indica con el operador asterisco. Y esta nos dice que si R y S son una expresión regular, entonces R al asterisco es una expresión regular que define a las cadenas de caracteres representadas por la concatenación repetida de R en N veces. O sea, lo que podemos definir como L, R multiplicado, que es igual a L, R al asterisco, o también podemos definirlo como una unión de infinitas de conjuntos de R, que va a ser igual a R al asterisco, N, y sucesivamente. Nuestro segundo tema, tercer tema, que son las aplicaciones en problemas reales. Bueno, este es un problema en el que las principales aplicaciones de los hermanos de Tate son las expresiones regulares que facilitan la construcción de un compilador. A menudo se utilizan una expresión regular larga y compleja para validar la sintaxis de un programa. Si el código del programa no concuerda con las expresiones regulares, el compilador sabe que hay un error de sintaxis dentro del código. Y nos dice que generalmente convierte la expresión regular a un autómata finito no determinista y después construye el autómata finito determinista. Otra aplicación del mismo libro, en los editores de texto también encontramos a las expresiones regulares en la biología molecular. También hay esfuerzos importantes para tratar de representar